Imagina que el arte cobrara vida y que pudieras verlo sin moverte de casa. Historia del arte 2.0. La cueva de Altamira, considerada como la Capilla Sixtina del Paleolítico, es el gran legado del arte rupestre y sin duda el hallazgo arqueológico más importante de la península ibérica. Sus representaciones siguen siendo la muestra más antigua de arte rupestre y sus famosos bisontes se han convertido en iconos de la historia del arte. La llamada Capilla Sixtina de la Antigüedad sigue siendo la primera obra de arte de la historia, fuente de inspiración para grandes artistas y punto de interés para muchos investigadores. Altamira es importante, no solo porque fue la primera en ser descubierta, sino porque es la más interesante. Viajaremos al Paleolítico para adentrarnos en la cueva de Altamira y fascinarnos con sus bisontes, una serie de pinturas rupestres que, después de 15.000 años, siguen más vivas que nunca. Sabemos, podemos intuir que nos están explicando una historia. Pero, sin embargo, es mucho más difícil saber qué historia nos están explicando, porque hemos perdido los referentes. Analizaremos sus características principales y recrearemos la técnica de estos artistas. Cualquier obra de arte plástica nos dice muchas cosas, ¿no? Vemos en ella las mismas cosas que un músico ve en una partitura, ¿no? Aunque la cueva original de Altamira se cerró al público para evitar su deterioro, visitaremos la réplica, la llamada Neocueva, y el Museo de Altamira, un centro que recibe anualmente la visita de 250.000 personas. Esa creación de la cueva copia ha sido fundamental. También recordaremos cómo fue el descubrimiento de las pinturas y su eco hasta nuestros días. Es que nadie conoce a Marcelino Sáenz de Sautuola. Nadie. Vamos a retroceder hasta los comienzos del arte para reconocer la importancia de esta obra capital y comprender cómo eran aquellos hombres y mujeres que habitaron esta zona y que se convirtieron en los primeros artistas de la historia. Los hienos van a retirarse y 35.000 años antes de nuestra era aparecerá el hombre de Cro-Magnon, u hombre moderno. Es poco probable que descienda del hombre de Neandertal. Puede ser su pariente o su invasor, ya que ambos coexisten durante 5.000 años. Es sin duda su feliz sucesor. Puede pertenecer al modelo estándar o al modelo tiñoso. Y esto ya sin remedio. Sí, habría un remedio. El Superman. Pero en fin. Y no olvidemos este otro modelo mucho más gracioso. Hace aproximadamente 40.000 años, Cantabria comenzó a ser habitada por individuos de la especie humana a la que pertenecemos, Homo sapiens sapiens.
Su origen último era el África Oriental, desde donde las poblaciones de esta especie se expandieron por Europa a lo largo de miles de años. La llegada del Homo sapiens a Europa marca el comienzo del Paleolítico Superior, periodo cultural caracterizado por las primeras manifestaciones de un pensamiento complejo y abstracto, entre ellas el arte. El grupo necesitaba que fueran representados esos bisontes, pero alguien creó unos bisontes geniales, unos bisontes que 15.000 años después son un presente eterno, son una obra de arte que los artistas contemporáneos valoran como tal. ¿Quién hizo esos bisontes? Hizo lo que tenía que hacer y además lo hizo genialmente. Basadas en la caza y la recolección. Climáticos. No es extraño, por tanto, conocimiento, sino el que tiene sabiduría, y eso da cierto papel preponderante en determinados momentos. Sería también un líder intelectual y espiritual, quizá también algo de líder religioso, y su liderazgo se basaría en su discurso y en su habilidad para representar imágenes y probablemente figuras de animales asociadas a sus palabras, a su discurso. La Cosa Cantábrica durante el Paleolítico Superior fue la cueva de Altamira, situada en el término municipal de Santillana del Mar, Cantabria. La cueva fue ocupada por el hombre durante dos épocas separadas por una fase de abandono. La inicial corresponde al periodo Solutrense Superior, de aproximadamente 18.500 años de antigüedad, y la final al Magdaleniense Inferior, de entre 16.500 y 14.000 años. Poco después de su última ocupación, hacia el 13.000 antes del presente, un derrumbe selló su boca, impidiendo posteriores utilizaciones y preservando intactas las pinturas durante miles de años. En 1910, un eminente prehistoriador francés dijo que Altamira era una especie de Capilla Sixtina de la prehistoria. En los años 50, los artistas más modernos y más rompedores que había entonces en España, junto con los críticos y estudiosos del arte contemporáneo, dijeron que Altamira no era la Capilla Sixtina de la prehistoria, sino que era la Capilla Sixtina de la modernidad. Yo creo que hay que retomar esa idea y cerrar el círculo afirmando con rotundidad que la Capilla Sixtina es la Altamira del Renacimiento. Thank you.
Después de 12 años cerradas al público, se reabren temporalmente las cuevas de Altamira. Va a ser solo de forma experimental para asegurarse de que la presencia humana no vuelve a dañar uno de los conjuntos pictóricos de la prehistoria más importantes del mundo. Las pinturas rupestres tienen 35.000 años y llegaron a recibir hasta 170.000 visitas cada año. Ahora solo podrán entrar pequeños grupos y solo un día a la semana. Además, serán elegidos al azar. Vamos hasta allí en directo. Leire Iñurrategui. Para conocer y ante todo reconocer una obra de arte, no hay nada mejor que trasladarse al lugar de los hechos para conocer su historia, situarla en el tiempo y el espacio, apreciar cada detalle y resolver en primera persona las dudas que el arte siempre plantea. Más aún si se trata en este caso de la primera obra de arte de la historia. Estamos en Santillana del Mar, un bello municipio de la provincia de Cantabria, en busca de la obra maestra del arte paleolítico. En esta villa el tiempo parece haberse detenido por más de 500 años si a su arquitectura nos referimos, pues fue declarada conjunto histórico-artístico por la excelente conservación de su núcleo urbano de origen medieval, renacentista y barroco. A 2 kilómetros de la villa se encuentra el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, responsable de conservar y difundir la cueva donde se hallaron las pinturas rupestres más antiguas y mejor conservadas hasta el momento. Además, el centro gestiona el Museo de Altamira con exposiciones didácticas y actividades divulgativas y la réplica de la cueva original, la Neocueva, que recibe cada año 250.000 visitas. Con el fin de que todos los visitantes de Altamira puedan acceder al conocimiento de sus pinturas en el mismo contexto en que fueron creadas, se ha construido la Neocueva, una réplica de las partes más interesantes de la cueva original que recrea con precisión milimétrica texturas, relieves y variaciones de color en el caso de las pinturas. El primer espacio al que accedemos es el campamento magdaleniense, situado en el amplio vestíbulo de entrada junto a la boca de la cueva. Más adelante, la excavación arqueológica nos muestra la metodología de investigación de campo con la que se han obtenido los datos que tenemos sobre sus habitantes. Veremos así cómo la sucesión de estratos permite apreciar dos fases de ocupación. Una durante el Solutrense, a la que se ha atribuido una antigüedad de 18.500 años, y otra durante el Magdaleniense, hace 14.500 años, y entre ambas un periodo de abandono revelado por una capa de arcillas estériles. El recorrido reconstruye también el taller del artista prehistórico, donde se muestran las diferentes técnicas y procesos artísticos que veremos a continuación en la llamada sala o techo de los policromos. Se ha dado este nombre al conjunto de pinturas que cubren el techo de una sala contigua al vestíbulo. En la cueva original, antes de que se rebajara el suelo para permitir el acceso a los visitantes, la altura del techo era tan reducida que impedía estar de pie en ella, por lo que nunca pudo ser utilizada como zona de habitación, lo que se ha interpretado como una posible prueba de su sentido ritual. La sala de los policromos fue, en todo caso, utilizada con la misma finalidad artística en los dos periodos de ocupación de la cueva. Del Solutrense data un reducido grupo de pinturas monócromas en rojo situadas en la parte más alejada de la entrada, entre las que pueden distinguirse varios caballos, una cabra, manos en negativo y otras figuras de difícil identificación. El
El resto de la decoración se ha adscrito al Magdaleniense inferior con una antigüedad aproximada de 14.500 años y consiste fundamentalmente en una gran manada de bisontes, junto a los cuales aparecen dos caballos, una gran cierva, tal vez un jabalí y una serie de signos llamados claviformes de dudosa interpretación. Los bisontes aparecen en diversas actitudes, de pie, tumbados, lamiéndose, bramando o en movimiento, aportando al conjunto una enorme naturalidad y, sobre todo, la evidencia de una composición en la que se integran las diferentes figuras para formar una escena, algo insólito en la pintura paleolítica y que constituye una de las razones por la que el techo es la gran joya de Altamira y aún de todo el arte prehistórico. La otra es la asombrosa perfección de una técnica que combina el grabado con el que se definen los contornos y algunos detalles de las figuras y la pintura. A pesar de su nombre, los bisontes polícromos de Altamira han sido realizados únicamente con dos pigmentos, negro y rojo, pero el tratamiento posterior de las figuras, raspando o diluyendo algunas zonas para conseguir efectos de claroscuro, produce la sensación de una variedad mucho mayor. Si esto sumamos la sabia utilización del soporte para dar volumen a las figuras, entenderemos la enorme plasticidad que desprende el conjunto y que debió ser aún mayor cuando la frescura de los pigmentos no había sido alterada por 14.500 años de erosión. Finalmente se ha reproducido en el último tramo de la neocueva alguna de las figuras de la cola de caballo, la galería más profunda de la cueva original, cuya excesiva estrechez la hace inaccesible a las visitas. El conjunto se ha datado en el Magdaleniense inferior, hace unos 14.300 años. Aparecen caballos, ciervos y bisontes, así como una serie de signos abstractos de apariencia reticular, conocidos tradicionalmente como tectiformes por su supuesta semejanza con techumbres de cabañas. Aquí el aprovechamiento de los relieves de la roca cobra un singular protagonismo, acentuado por el hecho de que las figuras están trazadas únicamente en negro, y en algunos casos alcanzan cotas de asombrosa expresividad, como una cabeza de bóvido en visión frontal conseguida con apenas unos mínimos toques de negro trazados sobre un saliente rocoso para definir ojos, cejas y nariz. El espacio museístico que se muestra adyacente a la neocueva se divide en seis sectores que comprenden todas las fases por las que pasó Altamira, desde las primeras pruebas encontradas hasta los últimos descubrimientos llevados a cabo por el Centro de Investigación. Como introducción a la exposición permanente se ha organizado un espacio en el que se exponen las circunstancias que rodearon el descubrimiento en 1879 de las pinturas de la cueva de Altamira. A continuación, la visita del museo se inicia con un repaso a la investigación de la arqueología prehistórica y a la labor de los prehistoriadores. Las dos siguientes salas nos introducen en Altamira a través de un recorrido desde la evolución de los homínidos hasta el Homo sapiens y cómo sería la vida en aquel tiempo. El arte paleolítico, sus técnicas y materiales utilizados centran la atención de la última parte del recorrido, donde el visitante puede ver la forma en la que el hombre realizaba el primer arte de la historia con vídeos, esquemas y réplicas de las obras de Altamira, pero también de otras partes del mundo. Parecía que las rocas bramaban. Allí, en rojo y negro, amontonados,
lustrosos por las filtraciones del agua, estaban los bisontes enfurecidos en reposo. Nos encontramos ante uno de los bisontes de la Cueva de Altamira, localizada a 2 kilómetros del municipio de Santillana del Mar, en Cantabria. Se trata de una pintura mural que pertenece a la cultura magdaleniense del Paleolítico Superior y está datada en el año 14.000 antes de nuestra era. Podemos ubicarla dentro del estilo conocido como pintura rupestre franco-cantábrica. En ella se representan animales como bisontes, ciervos, jabalíes, caballos, en lo que podría ser una especie de ritual propiciatorio para la caza. En la elaboración del mural, el artista utilizará una combinación de diferentes técnicas. Con herramientas punzantes grabará sobre la piedra y con breves trazos el contorno y la forma principal de las figuras. Utilizará colores, negros para los márgenes y rojos para el color de los animales, que se obtenían del óxido de hierro y de carbón vegetal mezclados con aglutinantes como grasas animales o resinas, y los aplicará con los dedos, pinceles rudimentarios y otras veces incluso soplando con un tubo de hueso. La mayoría de las imágenes tienen un carácter profundamente naturalista, lo que nos habla de la capacidad de observación del hombre del Paleolítico. Existe un claro predominio de la línea sobre el color, sin embargo, no son figuras planas. Se observa un claro intento de crear perspectivas y volumen a través de diversos recursos, como por ejemplo, perspectivas espaciales, e incluso aprovechando los salientes y fisuras de las rocas para encajar y aumentar el volumen de los cuerpos. Las interpretaciones más actuales explican la aparición del arte como resultado de la suma de una serie de factores: chamanismo, manifestación cultural para la caza, magia y diversión. Sigue siendo un misterio para los prehistoriadores definir la función y significado de estas obras. No obstante, la teoría de mayor aceptación sigue siendo la de un significado mágico propiciatorio. Según esta teoría, estas pinturas serían un objeto de culto y veneración hacia los animales representados, que además suponían la principal fuente de alimento. Además, consistirían en un rito que propiciara la caza de los mismos. Las cuevas serían así una especie de santuario místico-religioso donde se establecería una continuidad entre la realidad y la imagen representada, en lo que se ha venido a llamar magia simpática. El sabio maestro va a iniciar a los jóvenes cazadores. Venid, muchachos. Si es
seguro que en estos lugares en que hay zonas muy amplias, donde hay muchas pinturas, se interpretan como lugares en los cuales se reunía la gente y luego pasaban algunos al interior para ser iniciados a través de los dibujos de estas pinturas, para ser iniciados en ciertos ritos de paso, sociales, etc. Algunos yacimientos, como Altamira, por ejemplo, han sido interpretados como lugares, en inglés se llaman aggregation sites, lugares de agregación, lugares de reunión, donde periódicamente los grupos de la zona se reunían, intercambiaban productos, acordaban matrimonios, lo que fuera, y también iniciaban a la gente. Y muy probablemente se les contaba a los que había que iniciar las historias del grupo a través de esas imágenes. La bóveda de la sala de los polícromos es un inmenso palimpsesto de casi 200 metros cuadrados en el que aparecen pinturas ejecutadas a lo largo de mucho tiempo, quizá hace entre 17.000 y 14.000 años. Pero el autor de los llamados bisontes polícromos, un solo autor, en nuestra opinión, combinó escultura, grabado, dibujo y pintura de un modo magistral para dejarnos una obra de gran fuerza y plasticidad. Escogió relieves y grietas naturales del techo para encajar los bisontes. A continuación, grabó con un buril de siles los contornos y determinadas partes del animal: barbas, pezuñas, ojos, cuernos. Luego, empleando carbón vegetal, dibujó los contornos de la figura y rellenó de masa negra de carbón la jiba, las pezuñas y la parte inferior del torso en una diagonal que bien podría marcar la sombra de su propio cuerpo bajo la luz del día. A continuación, con óxido de hierro natural y ayudándose de la mano o de pieles, extendió el color rojo en el cuerpo, rostro y el interior de las patas del bisonte. Al final, la obra plástica presenta un aspecto en que las diferentes técnicas utilizadas se combinan armoniosamente para ofrecernos una obra de gran fuerza plástica. Su ejecución nos transmite el pensamiento de nuestros colegas pintores del Paleolítico, en el que se percibe, independientemente de su significado, una planificación y desarrollo del trabajo que no distan en absoluto de los planteamientos de cualquier artista actual. Hay unos ritmos de trazado que indican el proceso que seguía. Primero grababa, después dibujaba carbón y después terminaba con rojo. Que, por cierto, hay una parte muy atractiva y muy romántica al mismo tiempo, y es que todas las líneas de carbón que describen la silueta de los bisontes están hechas en un sentido que sería el acariciar al animal. Digamos que no hay ningún trazo hecho a contrapelo, siempre es acariciando al animal. No fueron los únicos, pero fueron los principales defensores de la antigüedad de la caverna y de las pinturas del arte parietal de la caverna de Altamira. Pero hay que ver el contexto histórico, social, cultural y científico en que se produce la polémica en los años 80 del siglo XIX. Fue una época de muchas polémicas, de mucha polaridad ideológica entre los que aceptaban la evolución del género humano y los que querían seguir adaptándose al relato bíblico de la creación, a la literalidad del relato bíblico de la creación, de que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios hacía muy poco tiempo. Imágenes en movimiento. ¿María? ¿María? ¿María?
papá, hay bueyes. Mira, papá. Dibujos que bailan, volvamos. Papá, dibujos que hace bailan. Mucho frío aquí. No. ¿No? ¿Lo ves? Se mueven. ¿Qué pasa, cielo? ¿Qué se mueve? Las piedras. ¿Qué dices? ¿Las piedras parecen bueyes? No, mira. Yo creo que la película plantea al público que la vea pues esa posibilidad de, antes de lanzar una crítica, realmente tener todos los datos en las manos de quién es el personaje, de cuál es el sacrificio realmente que hay detrás de cualquier movimiento, ¿no? Cuál es la veracidad de las informaciones. Ahí hay una serie de cosas que yo creo que la película nos hace reflexionar sobre ellas, ¿no? Y que van más allá ya de la ciencia. Altamira tiene el privilegio de ser el primer lugar en el mundo en el que se identificó la existencia del arte rupestre del Paleolítico Superior. Fue también un descubrimiento singular por la calidad, la magnífica conservación y la frescura de sus pigmentos. Su reconocimiento se postergó un cuarto de siglo y su descubrimiento, como todos los grandes hallazgos de la historia, no estuvo exento de... Yo creo que la película tiene valor. Es que nadie conoce a Marcelino Sáenz de Sautuola. Nadie. La entrada a las cuevas fue descubierta en 1876 por el aparcero Modesto Cubillas, hombre de campo que trabajaba para un terrateniente de la zona con amplias inquietudes culturales y científicas, don Marcelino Sáenz de Sautuola. Era un tipo que, siendo aficionado, no era un profesional de esto, no era un profesional antropólogo, pero tenía una exactitud extraordinaria, ¿no? Desde su casona próxima a Santillana, Sautuola acostumbraba a emprender excursiones recolectando insectos, minerales o fósiles para sus colecciones. Fue también uno de los pioneros en Cantabria de la aún joven ciencia de la prehistoria y el primero en excavar varias cuevas de la región. Una integridad, la de Marcelino Sáenz de Sautuola, basada en la razón y en la lógica, que yo creo que eran los principios fundamentales de su personalidad, ¿no? Y que trata de trasladar no solamente a la época suya, a sus paisanos, al mundo, sino también a su hija. En el verano de 1879 accedió a las cuevas acompañado de su hija María, de 8 años de edad. Tenía interés en excavar la entrada de la cueva con el objetivo de encontrar algunos restos de huesos y sílex, como los objetos que había visto en la Exposición Universal de París celebrada un año antes. Pero el descubrimiento de las pinturas lo realizó en realidad su hija María. Mientras su padre permanecía en la boca de la gruta, la niña se adentró hacia el interior de la cueva hasta llegar a una sala lateral. Allí, sin apenas visibilidad, creyó ver unas manchas sobre el techo hasta que, tras acostumbrarse sus ojos a la oscuridad, fueron tomando forma. «¡Papá! ¡Bueyes!», exclamó. «¡Se mueven!». El prehistoriador quedó sorprendido al contemplar el grandioso conjunto de pinturas de aquellos extraños animales que cubrían casi la totalidad de la bóveda. Sautuola comprendió sagazmente la importancia del descubrimiento, que expuso en un breve opúsculo publicado en 1880, en el que ascribía acertadamente las pinturas al Paleolítico. La ciencia oficial acogió con algo más que reticencias el descubrimiento y se habló abiertamente de fraude. Pero se encontró con los obstáculos de una época muy complicada desde el punto de vista religioso, con posiciones muy monolíticas, muy difíciles de traspasar. Émile Cartillac, una de las figuras más reconocidas del momento en el campo de la prehistoria, llegó a considerar todo el asunto como un montaje destinado a apoyar las tesis creacionistas.
fueron prehistoriadores franceses, Gabriel de Mortillet, que fue el principal promotor de la institucionalización de la prehistoria, y también su amigo Émile de Cartillac, otro prehistoriador francés. Las pinturas de Altamira eran muy perfeccionadas, estaban muy elaboradas y no encajaban. Su autoridad acalló las pocas voces que se alzaron a favor de la autenticidad de Altamira, hasta que en los últimos años del siglo diversos descubrimientos de otras pinturas similares en cuevas francesas fueron venciendo todas las reticencias. Años más tarde, Cartillac se vio obligado a rectificar en un artículo publicado en 1902, en el que reconocía sin ambages partícipe de una injusticia que es preciso reconocer y reparar públicamente, aunque el reconocimiento llegaba demasiado tarde para Sautuola, que había fallecido en 1888. Y terminó muriendo con la imagen, desgraciadamente, de ser un hombre fraudulento, un villano, que era exactamente lo contrario de lo que él siempre había preconizado, de lo que él había tratado de enseñarle a su hija. Ahora, en el siglo XXI, si no hay espectáculo, casi no hablamos de arte, ¿no? Las performances, los desfiles de moda, todo es un espectáculo. En el pasado no había espectáculo porque ocurría en la intimidad y en la oscuridad. La roca, que está al otro lado de la realidad que vemos, pero que existe. Esa realidad que existe porque la pensamos, la imaginamos y la soñamos. Que se manifieste para explicarnos, para ayudarnos, para alentarnos. Si lo merecemos, para aterrorizarnos, pero si no, para estimularnos. Las máscaras de las cuevas, como las de Altamira, los seres que aparecen detrás de esa tela, pueden animarnos, estimularnos o pueden amedrentarnos. Depende de nuestra tranquilidad de conciencia y depende de nuestras intenciones más que de las suyas. Ellos están allí y no son ni buenos ni malos. La bondad es una categoría que solo hemos creado las personas. Trogloditas. ¿Por qué no os sentáis y os lo explico? Venga, sentaos por ahí, sentaos. Bien, trogloditas. Los trogloditas eran unos hombres primitivos que vivían en las cavernas. ¿En cuevas? Sí. ¿Don Pimpón, no eran esos que cazaban con hachas? Sí. ¿Y pescaban con palos? Sí, esos eran los trogloditas. Uy. Y además dentro de las cuevas pintaban. ¿Y qué pintaban? Pintaban unos animales preciosos, preciosos. ¿No habéis estado nunca en las cuevas de Altamira? No. Ah, pues un día tenemos que ir todos los del barrio de excursión porque allí hay unos animales estupendos. Hay bisontes, hay ciervos, bueno, divinos, preciosos. Desde su descubrimiento por Sautuola en 1879, y a pesar de las opiniones en contra y los recelos despertados en aquella época, la cueva de Altamira es considerada hoy como la representación artística más importante del Paleolítico Superior. A pesar de la importancia de otras cuevas como la de Lascaux o Chauvet, Altamira es quizás la mejor muestra de pintura magdaleniense y quizá la que mejor representa la capacidad artística del ser humano desde la aparición del Homo sapiens. La gran calidad artística de sus representaciones, tanto por el naturalismo que expresan como por los medios utilizados en la representación, le ha valido el título en numerosas ocasiones de la Capilla Sixtina del Paleolítico y ha sido declarada Patrimonio Artístico de la Humanidad por la UNESCO. Altamira fue el nacimiento del arte, quizás el primer santuario de la historia. Y en sus paredes, el primer artista esbozó una necesidad y una técnica que continuaron miles de años después con la misma necesidad Velázquez, Goya, Picasso, Barceló. En sus bisontes hay algo de nosotros, algo que sentimos todos y que compartimos, pero que solamente algunos supieron plasmar. Algo que dio comienzo a la historia del arte.